olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con unos productos Bisú. Sí, estoy súper contenta porque en mi ciudad, yo vivo en Estados Unidos, acá en el Valle de Texas, y acá no venden Bisú. Entonces, yo veo videos de chicas y que hay muchos maquillajes súper bonitos y yo no tengo, yo no tenía. Me di cuenta que yo estaba bien traumada porque yo no conseguía. Entonces encontré una señora que vende productos Bisú acá localmente y estoy súper contenta y me dijo, lo que tú necesites yo te lo consigo. Y yo así como que, yes, yes, vamos a ser mejores amigas. No, y pues ya le compré como que varias cositas, algunas cosas que yo ya había probado antes y otras cosas que nunca había probado. Y bueno, me hice este maquillaje con esos productos para calarlos, para ver cómo me funcionaban, si me gustaban, si no me gustaban. Y la verdad estoy muy contenta con todos, así que bueno, pues les voy a estar mostrando. Y bueno, lo primero que compré fue esto, que fue el tono 5 Mocha de el foundation. Es el maquillaje líquido, eso sí. Este es el tono Mocha, porque yo soy morena, entonces no sabía ni cuál agarrar. Y al fin de cuentas agarré los más oscuros y me funcionaron. Qué bueno que no agarré otros más claros. Pero sí, entonces sí, este es así como que de pompita y me gustó. Lo siento bien, siento la piel suave. No la siento porque luego hay unos que te queda como la piel grasosa. Este no me quedó para nada grasosa, me encantó. Entonces bueno, le compré este que moría por tenerlo de nuevo, porque yo ya había tenido uno y resulta que se me terminó, como les digo. De hecho fui al mall y compré uno, tuve que comprar uno que era de MAC, obviamente mucho más caro. Pero es muy similar, yo que es el que he estado comprando, porque les digo que este se me acabó hace mucho y no lo podía conseguir. Es muy similar, entonces estoy súper contenta de haber encontrado este, porque es obviamente muchísimo más barato y la calidad es buenísima. Al menos a mí en lo personal me gusta mucho. Este me gusta ponérmelo con base y a veces me lo pongo solo. Cuando no tengo ganas de maquillarme, nada, me pongo esto, un labial, las cejas y vamos. Y las cejas siempre porque no tengo. Pero sí, es este, es el polvo compacto y agarré el número 11 Almonds, el 11 Almendra, porque les digo, yo soy morena. Entonces, pues sí, ese es el que me funciona y bueno, pues es este. Y de hecho ya lo utilicé, acá en la parte de abajo trae así como que su esponjita. Ya les digo, ya lo utilicé por primera vez y me encanta. Y ese sí, les digo que ese ya lo había probado. Entonces este fuera como que, este obviamente que lo iba a comprar y lo voy a seguir comprando. Y bueno, también le compré esto, que este nunca lo había utilizado y me encantó también. También pienso comprarle más de estos. No debe ser que se acaben. Pero sí, estos son lo que es el primer para ojos. Es así, primer para ojos. Y este creo que es un solo tono, para no vienen así como que varios, porque es un primer. Entonces esos dos iguales, obviamente regalos, pero la verdad me gustó muchísimo. Nunca lo había probado y dijo que ella comentó que es una nueva fórmula posiblemente, porque dijo que había otra y no creo que no había pegado mucho o algo, no sé, pero cambiaron la fórmula. Entonces este es, según esto, el nuevo, y al menos a mí me gustó muchísimo. Bisú, y es el primer para ojos y viene así en este formato, así. Y de hecho yo me lo apliqué, me puse este y luego ya con el dedo nada más me lo unté en todo el ojo, en el párpado. Pero sí, este me gustó muchísimo. Compré este para las pestañas. Este me encantó. Vean mis pestañas cómo quedaron con estas. Este es el que estoy utilizando y este es el Explosive Look by Bisú. Es el máscara waterproof, o sea, se supone que este es resistente al agua. Entonces pues la verdad me encantó, me lo puse y vean eso, qué bonito. Compré algunos glitters, compré este que es un negro, este es el 05, es un glitter 05 y vean el tono, es negro pero tiene como destellos de brillo en verdecito y en no sé, como verdecito, ¿y qué otro color es ese? Como cobre. Está bien bonito. Entonces bueno, este ya lo quiero usar porque se ve bien bonito. Y sí, este es un glitter y es el 05. Está precioso. Desde el video se me había cortado, pero aquí se los agrego. Compré también este glitter en plateado, súper bonito. Este es en el tono 22. Está precioso este. Y este es el que traigo ahorita. Ven, así se lo hago.
Ese es el que traigo y este viene siendo el 24. Es este y es un brillo así. Este está precioso, este me encantó. Este cuando lo vi dije, este tengo que agarrarlo. Porque sí tengo otros brillos, pero no tenía nada así, está precioso. Y agarré también este, que este es un negro, negro. Este sí es negro completamente. Este es el 28. Si ven, vean la diferencia. Este es así como, el que les digo que es así como que trae diferentes colores. Y este otro es este negro fijo. O sea, negro con brillo, pero negro en sí. Está precioso también. Entonces es completamente negro. Este me hace que se va a ver bien bonito. Y también agarré este. Vean qué bonito está. Gracias. Este viene siendo, es uno, es un brillo labial. Es el que traigo puesto, no me puse nada abajo. Yo pensé, como es un brillo labial, yo pensé que a lo mejor me iba a tener que poner como un labial de base. Y me encantó el color y todo, entonces bueno, por eso que lo agarré. Pero nunca lo había probado. Y yo me imaginé, tenía así como que un poquito de miedo de que dije yo, y luego si está muy como lip gloss. Porque luego hay unos que te los pones y, o sea, te lo pones y inmediatamente se te empieza a caer porque es un gloss. Entonces, este siento como que tiene un poquito de tint. O sea, sí, sí siento los labios humectados, pero siento que el color sí me va a durar. Les digo, no, me lo puse hace ratito, no sé, ya comiendo y así, me imagino que se va a caer un poquito más. Pero no lo siento como pensé que lo iba a sentir, entonces estoy súper contenta de eso. Y este es el Bisú Brillo Labial y este es en el tono 13 Florita. Así dice. 13 Florita. Y es así. Pero vean qué bonito color. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y también agarré unos cuartetos. Agarré 5. Vean. Y no voy a hacer los swatches porque me voy a tardar muchísimo. Aparte, seguramente ya me he hecho muchos swatches. Si quieren que haga en otro video, nada más los swatches, adelante, yo lo hago, déjenme saber en los comentarios. Ahorita nada más que nada les voy a mostrar los colores que vienen. Y bueno, agarré este que viene siendo el tono 06. O este es el teto 6. Y vean que bonito, trae 8 colores. Y de hecho este fue el que utilicé. Utilicé el color, este rosa de acá de la esquina. Lo voy a abrir para que vean bien porque creo que así no ni alcancen a ver bien. Viene con el aplicador, pero yo sé con mi brocha. Este, utilicé este para esta parte de acá y luego utilicé, voy a poner el otro, este de acá para la parte de adentro y utilicé este violetito de acá para difuminar todo en la parte de arriba y me encantó el resultado. Y bueno, ya después también me puse obviamente este en la parte de abajo, pero sí, fue con estos dos que hice este look que traigo. So, sí, este es el 06. Este que, este no lo abrí, estaba abriéndolos para ya tenerlos preparados y este no lo abrí. Es este que es el tono 36. So, este es el 36 y vean los colores. Estos son más así como con brillo, con un poquito de shimmer. Trae un azulito, como azul cielo, un naranjita cobre, un rosa y un azul. Es moradito, creo que es moradito. Pero sí, esos traen como shimmer. Están bien bonitos también. Ahí ya le ando quitando la tapa de atrás. Ahí está. Agarré también este que viene siendo uno en tonos como verdes y azules. Y este es el 40, es el cuarteto número 40. Y agarré, si habrán notado, agarré puros así de colores porque tengo demasiado maquillajes. Y todos son como tonos, tonos tierra, tonos cobres, tonos así, más cálidos. Y quise agarrar colores más vibrantes, más para la primavera, para el verano, aparte quiero cambiarle porque les digo que tengo muchísimos, pero si les mostrara mi maquillaje, todos son los mismos. Pero quise agarrar algo completamente diferente a lo que normalmente agarro porque quería probar cosas así. Y bueno, como les digo, este es el 40, me parece que les dije, sí, ese es el tono 40. Y traía un azul fuerte, un azul más bajito, uno como naranjita y un amarillo. También este, que este me pareció muy padre. Y se me hace que esos son colores así como para el 16 de septiembre. Inclusive dije a los señores, ¿cuánto más los vendo? Le digo, sí, me imagino. Porque pues vean los colores. Viene un
verde olivo, que me encantó ese verde olivo. Viene un blanco, un rojo y un negro. Están súper bonitos esos colores. Es el que creo que todo mundo compra cuando tiene la oportunidad. Y es el 30. Y yo le traía muchísimas ganas de este porque he visto muchas así, muchas en Instagram, que en YouTube, en Facebook, que todo mundo se hace maquillajes padrísimos con este, o inclusive en TikTok he visto. Y pues yo lo quería. Y por fin lo tengo. Entonces, bueno, es este. Y vean estos tonos. ¡Wow! Están increíbles. Y muchos se los ponen así como que todos combinados. Entonces, obviamente los puedes combinar así todos juntos. O puedes usar nada más uno, hacerte un look azul, un look amarillo. O sea, un cada uno. O puedes combinártelos y hacerte un look con todos. Porque los he visto y se ven geniales. No sé si yo me voy a atrever a usarlos todos juntos. Pero si lo hago, lo van a ver aquí. Pero sí, este me encantó. Y este, como les digo, es el tono 30. O es el cuarteto 30. Agarré también este que viene siendo la... Esta es una sombra para cejas. O sea que es para ceja. ¿Lo que es? Una sombra para cejas. Y esta es en... Dice aquí... Aceituna negra. Es el tono 10, aceituna negra. Es así. Y esto lo quiero quería porque pues yo no tengo cejas. Necesitaba urgentemente algo para las cejas. Y agarré para combinármela este que viene siendo el lápiz para cejas en caribeño. Y este viene así. Vean, viene con el lapicito así. Y de este lado trae la brochita. Entonces, me gustaron muchísimo. Pero, sí, pero me hice esta ceja con estos. Me encanta cómo me quedó. Lo único de estos es que sí son un poquito como que secos los dos. Obviamente este es pues un polvito, un polvo para cejas. Este es un lápiz, pero está un poquito seco. Si tú tienes las cejas llenitas, te va a servir muchísimo. O sea, no, yo creo que ni tienes que usar nada más. Con este solo está perfecto. Pero yo no tengo ceja. Entonces, ahora sí que me la tengo que inventar, me la tengo que dibujar. Entonces lo que hice fue que me lo combiné con, me parece que es un lápiz de L'Oreal, es uno cremosito, nada, pero lo único que hice, realmente mis cejas están hechas con esto, lo único que hice con el otro fue ponerme literalmente una línea, o sea, una línea en la parte de abajo muy delgadita y ya me puse estos, o sea, me apliqué estos y hagan de cuenta que, ¡pap! O sea, eso era lo que necesitaba mi ceja. Pero sí, estoy súper contenta. O sea, los productos son buenísimos. Fue lo único es eso de que mi ceja... Inclusive si ven el otro video, no sé si ya lo subí o lo iré a subir mañana, pues no sé. Pero cuando vean ese video, o sea, ya lo vieron, se van a dar cuenta. Ustedes deciden si se veían bien. A lo mejor se veían bien las cejas ya como estaba nada más con estos. Yo sentí que se veía como que le faltaba algo. Como que estaba nada más el polvito, no sé, o estaba muy bajito el color. A lo mejor si hubiera estado un poquito más oscuros, con eso hubiera tenido, pero yo sentía como que me hacía falta un poquito de color. A lo mejor porque estoy morena, mi cabello súper oscuro, mi cara pues soy morena y sentía como que le faltaba ese, así como que el drama, o será que yo soy la dramática. Entonces nada más le puse una sola línea, en ese video van a ver, no hice nada más, no me puse más, una sola línea y con estos... Me encantó cómo quedó. Entonces sí, me encanta, me encanta. Eso sí, esos son mis nuevos favoritos. Y esta cosa y esto. Oh my gosh. Este me encantó. Me funcionó padrísimo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Eso fue mi haul de Bisú del día de hoy. Les digo, este maquillaje me lo hice con ese. Con todo esto. O bueno, no con todo, con esas cosas que les mostré, que les dije. Pero la verdad, estoy muy contenta de tenerlo. Porque la verdad es que sí me gustó mucho. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.